Muchísimas gracias, compañeros en estudios. Nos acompaña Kese Rosales. Uno de los problemas que tiene Honduras es que todavía varias basura, desechos de Guatemala son arrastrados por el río Motagua. Están llegando a las playas de Omoa y a las playas de Puerto Cortés. Sabemos que Mi Ambiente está trabajando en eso, pero ¿por qué se sigue dando el problema? Bueno, hemos estado trabajando ya cerca de 2 años de manera coordinada con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, fue hasta hace poco, en el mes de septiembre, donde ya se lograron concretar algunas acciones por parte del ministro de Ambiente de Guatemala, el señor Sidney Samuel, y se han empezado a hacer acciones del otro lado de Guatemala. Sin embargo, el problema no se va a corregir de la noche a la mañana, es un proceso, porque hablamos de grandes cantidades de basura, hablamos de más de 40 municipios del lado de Guatemala que están vertiendo sus residuos al río Motagua, y es un proceso paulatino, es a corto plazo sería imposible dar una respuesta, pero sí a mediano y largo plazo. Por lo general, ese tema se toca cuando existen vacaciones y las personas van hacia las playas de Omoa. Pero recientemente, durante esta semana, nuestro compañero Rogelio Trejo estaba haciendo la denuncia. ¿Puerto Cortés también se está viendo afectado con esa basura de Guatemala? Bueno, eso es parte de lo que llega a través del río Motagua. Recuerde que tenemos las circulaciones en el Golfo de Honduras, de las aguas de las corrientes marinas, que en una época del año circulan hacia el lado de Guatemala y en otra época del año circulan hacia el lado de Honduras. Entonces, ese es el problema que se tiene, y también de acuerdo al oleaje, porque tenemos cantidades de residuos en las playas, tanto del lado guatemalteco como del lado de Honduras, que al aumentar el oleaje, esos residuos son arrastrados nuevamente en las corrientes marinas y son trasladados hacia otro lugar. Tenemos conocimiento que incluso hasta Tela ha llegado cierta cantidad de basura que ha llegado a través del río Motagua. Ahora, ¿se cuentan con fondos suficientes? ¿Quién está proporcionando estos fondos? ¿Guatemala o Honduras para limpiar estas playas y deshacerse de esta basura? Bueno, se están haciendo dos esfuerzos por los diferentes países. Guatemala ha estado trabajando en temas de legislación, en temas de trabajo a nivel de municipios para poder corregir. Tenemos conocimiento que son 3 los botaderos más fuertes que han estado virtiendo residuos a la cuenca del río Motagua, y se está trabajando en el saneamiento de eso. Ya se destinó un predio en Guatemala de 5 manzanas para poder acopiar todos los residuos que están en esos botaderos y poderlos trasladar después a un sitio de disposición final, pero por lo menos sacarlos de la cercanía del río. También por el lado de Honduras se ha estado trabajando en la planificación territorial del municipio de Omoa, porque no tenemos infraestructura en relleno sanitario, no tenemos tratamiento de aguas hervidas. Entonces se está haciendo todo el levantamiento de información para poder procesarla y poder trabajar en la construcción de un relleno sanitario y unas plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar las contaminaciones. Pero hay otras acciones en el marco legal que se han estado trabajando en la legislación ambiental de ambos países, tratar de homologarla y tratar de corregir. O sea, no solamente ha sido limpiar, sino otras acciones que van más allá. Casualmente, la próxima semana, el día martes, viene una comisión de Guatemala a reunirse con autoridades del PNUD y parte del gobierno de Honduras también, para ver cuáles son las acciones a corto y mediano plazo que se van a ir tomando en esta cuenca del río Motagua. Muchísimas gracias a Kese Rosales, quien es el encargado de proyectos en estos momentos de Mi Ambiente, con esta problemática que el Guatemala envía a través del río Motagua basura a las diferentes playas de Honduras. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.